RTV Noticias. Ahora la radio se toma la televisión. RTV Noticias. 8:17 de la mañana, regresamos aquí al canal RTV, a su noticiero RTV Noticias. El día de ayer hizo presencia el señor viceministro del Interior y de Justicia en compañía del señor alcalde y del señor gobernador, realizaron un consejo de seguridad en la Policía Nacional. Oh sorpresa, cuando nos acercamos nos hicieron esperar cerca de una hora, porque todavía no habían terminado, y cuando el señor viceministro va descendiendo las escaleras, se nos acerca la jefa de prensa y nos dice el nombre del viceministro. Nos dice el señor viceministro, se llama Aníbal Fernández de Soto, pero no va a hablar. Va a dar unas declaraciones y no va a aceptar preguntas. Esa fue la respuesta, esa fue la razón, porque no hubo una razón, ni siquiera nos explicaron el motivo del porqué. O sea que nos tocó esperar una hora para que viniera a decirnos lo que normalmente se dice en los consejos de seguridad, para que no nos dijera nada nuevo, y para que terminara leyendo un boletín de prensa de la Policía Nacional. Mire, es que ante, que nos manden ante, el boletín y ya. Inmediatamente déjeme decirle que yo hubiese dado la media vuelta. Porque es que si no va a aceptar interlocutar con los periodistas, que somos quienes sabemos la situación que se está presentando acá, quienes nos vivimos juntando de comunidad. Entonces, ¿qué información es la que nosotros vamos a entregar? La que ellos normalmente generan a través de esos consejos de seguridad, que no difieren nada, que más que lo que nos puedan decir es lo que finalmente pueda suceder. Que venga un viceministro y que se vaya callado sin hablar con la prensa, es algo que realmente nos debe llamar poderosamente la atención. Y es bastante preocupante, toda vez que en los últimos 2 meses, exactamente en los últimos 83 días, contando el día de hoy, se han presentado en el municipio de Quito 21 asesinatos. No estamos hablando de una cifra menor. Si nos ponemos a mirar las cifras del año pasado en el país, el promedio mínimo en el país fue de 25,4 asesinatos por cada 100.000 habitantes. ¿Qué quiere decir eso? En los últimos 20 días nosotros ya prácticamente superamos el mínimo del país y estamos peor que en sus épocas la ciudad de Cali y la ciudad de Medellín. Eso es lo que conocemos, ¿no? Sí, esos sí, por lo menos son los que conocemos de los últimos 20 días, de los últimos 80 días, perdón. No estamos hablando de lo que va corrido del año. Si hacemos la cuenta de lo que va corrido del año, el número es bastante alarmante. Sí, porque mire, ayer tuve la oportunidad de conocer que con el joven que fue asesinado, porque murió, ¿no? 4 tiros en el porvenir, Gerson o Jefferson, algo así. Gerson Murillo. Habría sido conducido al hospital con otra persona. Me estaban diciendo que llegó con otra persona, herida también, que supuestamente había fallecido. Después hablé, tuve la oportunidad de hablar con su señora madre y me decía que no, que era él solo el que había ido. O sea, no sé, también me decía ella, hombre, que al parecer, ¿no? Pues lo digo porque son palabras de ella, le estaría indicando una serie de delitos, cosas que no tenía nada que ver. Dice que su hijo no tenía orden de captura, que, bueno, infinidad de cosas que de pronto más adelante vamos a poder conocer. Pero se lo digo es por esto, o sea, lo que me causa la extrañeza es que personas que porque habrían sido transportados en un taxi o fueron transportados en un taxi, digo habrían, porque me hablan de dos personas y la madre del joven fallecido me dice que no, que fue solamente a él el que hirieron y que posteriormente murió. Entonces, por eso le digo, son las que logramos conocer, ¿no? Habría que verificar, porque la persona me dice no, eran dos. Y luego me dicen que la madre no, era uno. No sabe uno ahí. El problema es que a los medios de comunicación lo que nos queda es conocer al difunto cuando está tirado en el piso o cuando está ya en la sala de velación, porque lastimosamente con el medicina legal no tenemos una comunicación fluida, porque las órdenes vienen directamente de Bogotá y cuando solicitamos la información nos llega con un mes de retraso y con diferencias en cuanto a lo que se está presentando realmente en el municipio. Comunicación sí hay, lo que no hay es información. Ok, comunicación hay con el ministerio, con el la oficina de medicina legal aquí en el municipio de Quito. Lo que no hay es facilidad de información, toda vez que la directriz viene de la ciudad de Bogotá. Pero, como manifestábamos, hizo presencia Aníbal Fernández de Soto, viceministro del Interior, y esto dijo ayer en la rueda de prensa que se realizó en las instalaciones de la Policía Nacional. En el día de hoy, en la ciudad de Quibdó, hemos realizado un consejo de seguridad, acompañados por el señor gobernador del departamento de Chocó, por el señor alcalde de la ciudad de Quibdó y con los oficiales de fuerzas militares y de policía, además acompañados
por la Fiscalía General de la Nación y funcionarios de la Presidencia de la República y el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección. Como una muestra más del compromiso que tiene el Gobierno Nacional con la región Pacífico, con el Departamento del Chocó y con la ciudad de Quibdó. Este es un esfuerzo de coordinación interinstitucional para brindarle cada vez mejores oportunidades de una situación de tranquilidad a la comunidad de Chocó, a la comunidad de Quibdó. Aquí lo que hemos fortalecido es un trabajo interinstitucional para garantizar situaciones de seguridad y la lucha contra el crimen organizado y contra situaciones que puedan afectar la tranquilidad de los ciudadanos. El esfuerzo principal de las fuerzas militares en esta región es un esfuerzo de control militar de área, es un esfuerzo para contrarrestar las acciones del ELN, es un esfuerzo de asistencia militar en las labores contra el narcotráfico, contra la minería ilegal, contra la extorsión. Aquí no habrá un espacio que no esté con una plena presencia del Estado, y esa es la consigna que aquí hemos ratificado y para la cual estamos permanentemente trabajando. Hemos activado y ya está presente en Quibdó para el Departamento del Chocó un GAULA élite que reforzará todas las tareas en materia de extorsión, de secuestro, y es un complemento muy importante de pie de fuerza para esta región y estará presente hasta cuando activemos en las próximas semanas el nuevo GAULA para el Departamento del Chocó, que estará permanente. El esfuerzo de la Policía Nacional también ha sido muy positivo. Los índices de seguridad ciudadana han mejorado considerablemente y estamos haciendo un esfuerzo coordinado con las fuerzas militares para hacer presencia en los barrios del municipio de Quibdó y generar una mayor tranquilidad a los ciudadanos de esta región. Es muy importante la adecuación que se está haciendo en la implementación del nuevo Código Nacional de Policía que entrará en vigencia en el mes de enero. Con él, los alcaldes, los gobernadores tendrán mejores herramientas y mejores capacidades en materia de convivencia ciudadana, en el control del espacio público, en el uso del suelo, que también redundarán en beneficios en materia de seguridad para la ciudadanía. Y aprovechamos este Consejo de Seguridad para informarle a los chocoanos, a los ciudadanos de Quibdó, una operación muy positiva de la Policía Nacional, la captura de 5 hombres en Quibdó, señalados de cometer homicidios ordenados por cabecillas del Clan del Golfo, alias Lázaro, alias Llorito, alias Chinga, alias Quicharo y alias El Paisa o Chatarrero, han sido señalados de cometer distintos delitos, homicidios, hurtos, particularmente en el barrio Cabí de la ciudad de Quibdó. Ya están a órdenes de la justicia y creo que esto es una muy importante noticia positiva para los ciudadanos de Quibdó. Y adicionalmente también en nuestros esfuerzos contra la extorsión, recientemente fueron capturados, aprehendidos 2 menores en flagrancia y el señor Walter Pérez Buenaños, en donde estaban recibiendo por extorsión una suma de cerca de 10 millones de pesos. También están a órdenes de las autoridades respectivas. El esfuerzo del Gobierno Nacional, coordinando todas nuestras tareas con la Gobernación y con la Alcaldía, continuará. Y el compromiso de la Fuerza Pública para trabajar conjuntamente con las autoridades, con la Fiscalía, con los demás órganos de control, para garantizar la tranquilidad de los habitantes de Chocó, continuará con todo entusiasmo y el más alto compromiso. Y
Isaías Charaibarguen, alcalde del municipio de Quibdó. Alcalde, impresiones y sobre todo conclusiones de la alcaldía municipal de Quibdó después de este Consejo de Seguridad en presencia del viceministro del Interior y de Justicia. Este evento exactamente, el señor viceministro me avisó para que articuláramos esfuerzos para realizarlo desde hace 4 días. Y acordamos que hoy sería un día importante, pero quiero decir igualmente que los resultados han sido trascendentales, que vamos a seguir trabajando por recuperar la seguridad en Quibdó. No ha sido fácil, porque como he dicho en diferentes espacios, Quibdó tiene el primer lugar en desempleo desde hace muchos años, hace más de 15 años. Y ha tenido una situación de inseguridad, porque como lo decía en el Consejo de Seguridad, aquí están todos los actores al margen de la ley. Entonces se requiere ponerle más énfasis a los problemas y estamos trabajando y con seguridad vamos todos los días a capturar personas que están delinquiendo, porque soy un convencido y en mi plan de desarrollo está contemplado que la seguridad es un objetivo de alto nivel y por eso ustedes han visto que de comienzos de año estamos trabajando con ese objetivo. Señor alcalde, permítame consultarle, hace unos días el comandante de la policía Wilson Mauricio Chaparro Alvarado manifestaba que habían 300 uniformados para la ciudad de Quibdó, pero en los últimos 80 días se han registrado 20 homicidios. ¿Este número es suficiente? ¿Se ha pedido que se aumente el pie de fuerza en la ciudad de Quibdó? Hemos pedido que se aumente el pie de fuerza y sé que lo vamos a lograr. Exactamente nos aseguraron que están pendientes de unas personas que van a salir, de unos policías que van a salir de las escuelas, para poder enviárnosla y estamos pendientes. Y hay algo valioso y es que el trabajo articulado que venimos haciendo con la policía, con el ejército, con la fiscalía. O sea, yo creo que es un espacio importante de integración, pero hay un componente importante y fue que enfaticé más. Es que necesitamos impulsar el desarrollo productivo para la generación de oportunidades de trabajo. Entonces estamos en esa ruta y sé que vamos a lograrlo. No ha sido fácil, pero con seguridad vamos a lograr que Quibdó sea un territorio seguro. Sí, 8 de la mañana, 29 minutos, ya casi 8 de la mañana, 30 minutos. Ahí están las palabras del señor alcalde municipal de Quibdó y del señor viceministro del Interior y de Justicia. En las próximas semanas estará ya activado por completo el tema del GAULA en la ciudad de Quibdó. Vuelve y juega las próximas semanas. ¿Cuál semana? Espera y amanecerá y veremos. ¿Cuántas semanas van a amanecer, señor? 8 de la mañana, 30 minutos. Señores, nos vamos. ¿Alguna otra información por allí? Voy a estar pendientes del barrio Margaritas, ¿no? Allí le toca de local al presidente de la Fundación Fiestas Franciscanas, Ramón Cuesta. Sí, señor. Es decir, que debe ser doble el trabajo y el esfuerzo que se debe haber realizado por el barrio Margaritas. Esperemos que nos pueda deleitar con lo que vayan a mostrar el día de hoy y que ya vaya tomando forma en las festividades de San Francisco de Asís. Hoy viernes, afluencia masiva, esperaríamos de parte de cada uno de los habitantes de la ciudad al barrio Las Margaritas para disfrutar de las verbenas. Permítame mostrarle antes de que nos vamos, hay un video de un vehículo que el día de ayer en medio del recorrido del barrio Kennedy tomó la carrera quinta en contravía, señor. Decidió que la carrera quinta entre calles 24 y 25 se podía tomar en contravía y pensamos que moría ahí e iba a devolverse hacia la calle 24 para tomar el flujo normal y esperar. Y el vehículo, no señor, se echó hacia la calle 25 en contravía también. Caramba. Y encima el vehículo no iba solamente con pasajeros, llevaba una carga como se puede observar en la parte superior de su capota, en la cual llevaba algunos elementos y decidió que podía echar hacia la calle 25 con todo el flujo de vehículos que se puede observar que venía desde ese lugar y los que conocemos nuestra ciudad capital sabemos que es una media calzada, ni siquiera es una calzada completa para obstruir el paso
de las demás personas que están. ¿Hay algún turista desprevenido? ¿No? Mire, señalización. Es que, no, señor, yo ese eso, vehículo pero, lo he visto aquí repartiendo ¿sí? mercancía. Y es que si usted es turista desprevenido, la simple impresión de los otros transeúntes de quienes van en carros y motos, claro, lo hace entender de que no va bien. Va en contravía. Es que es algo inusual aquí en la ciudad observar transitar un vehículo de esa forma, en esas, mire, en esas calles. No solamente, y también hay que decirlo, no solamente fue este vehículo que registramos, muchas motocicletas lo hicieron, pero no tomaron la decisión de doblar hacia la calle 25, sino que decidieron bajar por toda la Quinta hasta conseguir el flujo por el cual poder desembocar y desembotellarse de donde se encontraban, pero no justifica tampoco la acción. Así como nos correspondió a nosotros y le correspondió a mucha gente, el hecho era detener el vehículo y esperar que el recorrido siguiera su tránsito normal. Sí, pero hay mucha gente que anda, señor, con mucho afán en este municipio. Mire, reconocer el trabajo de la Policía Nacional en lo que tiene que ver con el destaponamiento, digámoslo así, de la ruta franciscana. Hay muchos vehículos, pero muy rápidamente los están evacuando, señor. Usted, ayer vi un amigo que se bajó a tomar un tinto, no alcanzó a tomárselo, ya se le habían llevado el carro, señor. Lo parqueó frente a al hospital. Estos son difíciles para contestar celular, señor, y le están marcando. Ahí a una cuadrita estaba un amigo, llámelo, se te van a llevar el carro, pero no contestaba. Entonces lo llevaron, ahí sí contestó. Ya estoy aquí en la cafetería. Ya, ¿para qué, señor? Ya el carro iba en la grúa. Tómese el café con toda la calma que después va por el vehículo. Sí, porque después fue este amigo a buscar... ¿Cómo sacó el carro? Llama no sé quién. Un amigo, de otro amigo. Sí, señor, pero muy bueno lo que está haciendo la Policía Nacional, hombre, y recordarle a la gente que casi todos son de aquí, conocemos la ruta franciscana, pero insisten en parquearse allí. En obstaculizar. Sí, señor, esa grúa pega unos templones bravitos a los carros. Y no solamente eso, también pudimos observar el día de ayer dentro del recorrido del barrio Kennedy, en las imágenes que ustedes trajeron, un vehículo sobre la carrera primera a un costado de la Catedral San Francisco de Asís, también siendo recogido por la grúa, porque no lo dejaron en la bahía, sino que lo dejaron al otro lado de la calle. Sí, señor, se lo iban a llevar todo. Lo que pasa es que cuando llegó la grúa, como hay tantos vehículos para recoger y tenemos tan pocas grúas aquí, porque si no eso sería una locura, cuando llegaron ya tenían el recorrido encima. O sea que apenas alcanzaron a llevar a ese señor. Pero iban a hacer la de los escobitas, ¿no? Iban a barrer con todo. Vamos a necesitar uno de esos carros en los que transportan los vehículos para los concesionarios que llevan de a varios montados. Sí, señor. 8:34 a.m. También reconocer el comportamiento de las personas durante las festividades. Sí, señor. No hemos tenido ningún percance hasta el momento y esperamos que así transcurra. Al menos oficialmente no se ha conocido. Y esperamos que así transcurra. Sí, he tenido algunas informaciones sobre raponazos y algunos brotes de indisciplina al interior de los bundes. No se ha llegado pues al término. Raponazos de personas que al lado y lado de la vía están captando con sus celulares a través de videos o imágenes. Entonces desde el bunde pues simplemente sale la mano larga, no de la ley sino del bandido, se hace a esos celulares. Pues lógico, no ha llegado al término de tener que registrar muertes, pero sí al parecer se viene presentando esa situación. El llamado es que si se va a realizar el proceso de registro de las festividades de San Francisco de Asís con sus celulares de manera aficionada, se haga con cuidado y que no se dé papaya. Amarres el teléfono a la sí, mano. Sí, eso le iba a decir. Se así la llevan con todo. Así como las cámaras. Me lo llevan, me meto al bunde. Si me jala, me meto al bunde. 8:35 a.m. ¿Cómo está la gente entonces el recorrido del día de ayer? Sí, el recorrido del día de ayer, 22 de septiembre, el barrio Kennedy. Agradecerle a todas las personas que nos ven y nos siguen a través de las redes sociales. Permítame decirle también, Francisco, Juan Gabriel, a los televidentes, que como la fiesta se va ajustando, el noticiero se va desgastando, señor. Hay pocas noticias, claro. La próxima semana va a haber más traumatismo, así que de pronto vamos a tener una hora de noticiero, de pronto media horita, de pronto no habrá noticiero, pero se los haremos saber la próxima semana, porque al son que nos toquen, bailamos. Sí, señor. 8:36 a.m, ahorita sí agradecerle a todas las personas que nos ven y nos siguen a través de las redes sociales, todas las personas que a través de los canales aliados como son Cable Selva en Bahía Solano, TV San Juan en Ismina y Teleismina también, nos siguen a través de estos medios de comunicación en los diferentes municipios del departamento del Chocó. Agradecerle a todas las personas que a través de la señal de STVNet también nos ven aquí en la ciudad capital y decirles que este noticiero se repite hoy a la 1:00 p.m.
y a las 8 de la noche, y los dejamos con el recorrido del barrio Kennedy del día de ayer.